Entonces, ¿cuál es el plan que tiene para hoy, Menia? ¿Qué es lo que va a hacer hoy? De Ir a momento hacer ya. los papeles a Arnav. Forker, no, de Trigden Contour. Después volver a casa. ¿Va a hacer? Va a ir a ver luego a Pamela, ¿no? Y a la tarde voy a ir a donde Pamela, como a las 4, para regresar no muy tarde, porque ando un poco cansada. Pero son cosas de la vida. Los años no pasan porque sí. Volvemos. Queremos ser jóvenes, pero la vida nos marca de otra manera. Sí. Bueno, ¿qué más quiere que le cuente? No me tiene que contar nada, Imenia. Nada. Estaba filmando un poquito cómo es la vida aquí entre nosotros. La vida entre nosotros me gusta porque estoy acompañada. Sé que cuando no estés te va a echar de menos. Me gusta atenderte como si fueras Luis o Patricio, qué sé yo, José, a uno de mis hijos, uno de mis nietos. Para mí eres mi nieto. Lo seguirás siendo. Y bueno, me gusta. Me gusta. Sí. Sí, aquí la verdad es que nos sentimos los dos acompañados, ¿no? Sí, y me gusta cuando preparas el desayuno, lo hacemos juntos, me gusta. Sí. Somos como una pareja. Sí. Es bonito. Sí. Sentirse como con familia es muy bonito. Porque paso mucho tiempo sola. Si no voy donde mi hermana, nadie viene a mí. Entonces paso sola. Si no voy donde Patricio, no llega aquí. Porque está cansado y lo entiendo. Me gusta ayudar. Donde llego, ayudo. Donde estoy, ayudo. Me gusta mucho la música. Yo con la música estoy feliz. No veo tanta televisión. Ayer, por ejemplo, no vi la tabla. No, bueno, la vida así. O leo, o me pongo a coser. Siempre hago algo para pasar el tiempo. Y eso me gusta. No se aburre. No, hay que buscar algo para no hacer la vida aburrida. Porque si uno no hace alguna entretención, se aburre. Canta un poco, dime. ¿Qué te canto? ¿Qué quiere cantar? ¿Cómo, con qué, qué le apetecería cantar ahora en un día como hoy, en una situación como esta? ¿Qué se le viene a la mente? Darle gracias a la vida A ver, bueno, pues por todo canta. lo que Dios nos da. A ver, canta entonces. Cantar un poquito A no ver. es malo. ¿Pero le apetece cantar o no le apetece cantar? Sí. Si no le apetece, no cante. También me gusta cantar Bésame mucho porque creo que para las personas que tienen su pareja es bonito cantarle Bésame mucho. Y lo voy a hacer para ti, para cuando estés con tu pareja. Creía que lo que quería es que la besara mucho. No, no. Ah, Que beses a tu pareja cuando estés con ella y la quieras y la ames. Ya. Para que la vida sea buena. Ya. sí, el amor es muy importante, ¿verdad? Es importante quererse, amarse y a veces cuesta encontrar una pareja que sea de igual a igual. Sí. Sí. Entonces por eso yo a las parejas les canto. Bésame,
Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho, que tengo miedo perderte. Perderte después. Quiero mirarte a los ojos, sentirte muy cerca de mí. Pienso que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de aquí. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho, quiero tenerte muy cerca. Muy cerca de mí, bésame mucho. Eso para ti, Daniel, cuando estés con Yamila. Sí, muy bien, Inma. Ya. Muchas gracias. Para cuando estés con tu mamá, Sí. seas cariñoso con ella. Sí, es verdad. Ya. Importante ser cariñoso, ¿verdad? Sí, muy importante. Sí. Un abrazo, un cariño a la mamá. Es muy bonito. Sí. Le voy a poner la grabación esta ¿Ya? para que te conozca también un poquito más. Bueno. Sí, que ella siempre me habla de ti también. Sí. Sí. Qué bueno, qué bueno. Algún día vamos a estar juntas también. Sí, Sí. bueno, ya sabe. Sí. Si no puede coger el avión, se puede ir en autobús. También. Allí la esperan con los brazos abiertos. Sí, ella me ha dicho. Me sentí muy contenta cuando ella me invitó. Sí, pero lo Sí. dice de corazón además. Sí. Sí. Y si ella pudiera venir aquí también, aunque esto es chiquitito, De hecho, quería venir. Me dijo, oye, me gustaría ir para allá. aunque aquí es chiquitito, tú Sí. ves que yo lo paso bien y me gustaría compartir con ella también. ¿Ya? Sí. Bueno, a ver si podemos buscar un billete de avión para que venga. ¿Ya? Sentirla como una hermana cerca de mí. Ah, qué bueno. Sí. Porque yo soy así y nunca voy a cambiar. No puedo. Sí, es verdad. Yo no puedo cambiar. Me gusta ser contenta, me gusta mostrar lo que yo sé, lo que yo puedo. Y eso es bonito. Bueno, voy a cantarte una estrofita de Gracias a la vida. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído y todo su ancho, así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto y el canto de ustedes, que es mi mismo canto, y el canto de todos, que es mi propio canto, y el canto de ustedes, que es mi mismo canto. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto. Los dos materiales que
Bravo, qué bien. Bueno, y eso que la música está de fondo, Sí, estropeó un poquito, pero bueno. está bien. Está bien. Sí, es el despertador. El despertador, sí. Para los vagos. Hay que ser vago un día. Sí, de vez en cuando no viene mal. Yo estoy hace rato así vaga. Sí, a mí me pasa igual, ¿eh? Sí. Es que se está muy rico en la cama. La Hace rato. verdad, se está a gustito. Sí. Ya empieza a hacer fresquito. Es que los años no pasan porque sí. Los años no pasan en vano. Claro. Nos ha dado mucho la vida y hay que seguir adelante hasta cuando Dios diga. Claro. Sí. Yo creo mucho en esas cosas. Y pero a veces también uno a veces se siente un poco, ah, ¿por qué son estas cosas si yo no he hecho nada malo? ¿A qué se refiere? No entiendo muy bien. Cuando, por ejemplo, a uno le pasan cosas que no son buenas, y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué si yo no he hecho nada malo? ¿Por qué me pasan cosas malas? Pero también uno es contenta cuando le pasan cosas buenas. Y no entiende muy bien por qué le pasan las cosas malas. Las cosas buenas a lo mejor ni se las pregunta, ¿no? No, O tú sí te preguntas también. no me las pregunto, sigo. Cuando tengo el ánimo bueno, yo sigo, soy contenta. Y eso, no sé qué más poderte contar. No me tiene que Me contar gusta nada. caminar, me gusta sentirme libre, no escuchar cuando me dicen, ah, no haga eso porque usted está mayor, porque usted, qué sé yo. No, no tiene que bailar, tiene que cuidarse, tiene que estar temprano en la casa. Y yo digo, ¿por qué? Porque si uno se siente libre, tiene que hacer lo que siente. Pienso que así es. No sentirse triste. Pero a ver, explíqueme eso. Usted dice que se siente triste y trata de disimular, por así decirlo, que no está triste, o trata de olvidar, o qué es lo que hace cuando se siente triste. Camino, salgo a caminar. Por ahí voy a las tiendas, camino, no compro nada, pero veo precios, veo ropa, veo, ya, Hace cosas, hago se cosas, distrae. sí. O voy al puerto a caminar, también. Hablar con la gente, a no sé, ¿o qué? Sí, siempre me encuentro con alguien conocido, porque me conoce mucha gente. O a veces me apetece ir a la radio, voy a la radio a conversar con Hans o con los que estén ahí en la radio. También me gusta. O sea, a mí me gusta la comunicación con las personas. Y eso yo creo que es bueno en la vida, poderse comunicar con otras personas. Y esa es la razón también que me llevó a aprender el noruego, para poderme comunicar con la gente aquí. Y es lo que he hecho, comunicarme. Y eso te lleva a ser feliz. ¿El qué? Comunicarse, entrar, conocer a otras personas, Sí. hablar, dialogar. Sí, eso te lleva a ser feliz también. Porque la comunicación con otras personas te haces hacer alegre. Y por ejemplo, cuando veo a mi hermana triste, yo le canto, le hablo, a veces hay música, le bailo y la hago cambiar de su tristeza a ponerse contenta. Y creo que eso también es bueno, hacer algo por alguien que esté triste. También es bueno. Y lo otro que me pasa es que cuando estoy en grupo siempre dejo la marca porque después la gente me echa de menos. Yo digo la marca porque la gente siente que no estoy.
¿Cómo es eso? Por ejemplo, cuando dejo de ir a la iglesia, la gente siente que no he llegado, que no estoy. Cuando he trabajado voluntaria y después dejo de ir, la gente también siente que no estoy, que no llego. Y cuando llego, así voy, se sienten contentos, me saludan con alegría. Y eso también para uno reconforta la vida. Se siente querida. Sí, siento que la gente me quiere. Lo siento así. No me gusta cuando la gente discute. Yo digo, ¿por qué están discutiendo? No hay que discutir. Hay que conversar. Porque eso también es bueno, conversar cuando hay un problema. No discutir. Pienso que la vida es más bonita conversar. Me gustan las flores, me gusta la naturaleza. Dibujo de repente arbolitos, florcitas. ¿Dónde está el dibujo que hizo estos días? Lo tengo. Por aquí lo tengo. A ver. Un árbol. Lo tengo aquí. Creo que lo puse aquí. No, no lo puse aquí. No recuerdo dónde lo puse, pero lo tengo en un lugar. Creo que lo puse en un libro. Voy a mover. Este libro que me ha regalado la mamá. No lo tengo aquí. No sé dónde lo puse. Pero lo puse en un lugar. No recuerdo dónde lo puse, pero lo puse en un lugar. Creo que está ahí. No. El de la nevera, el que dibujó, ¿se acuerdan el de la nevera? Sí, acá lo tengo. ¿Te gusta? Sí, claro. La casa, ¿no? Sí, Esa es nuestra casa. nuestra casa. Cuando viva con Yamila vamos a estar viviendo ahí. Sí. Pero lo curioso es que nosotros vivimos en la ciudad y ha puesto ahí como si fuera el campo. ¿Por qué? ¿Le gustaría estar en el campo? Yo viví en el campo, en un lugar parecido. Sí. Sí, Ah, vale. sí. Esa era la casa donde vivió. Sí, así parecido. Sí. Sí. Donde había que hacer fuego y salía el humito para arriba, una Sí. cocina leña. ¿Y qué recuerdos tiene de aquella etapa de su vida? Bueno, el recuerdo que tenía en ese lugar tenía 3 hijos. Sí. Sí, ahí en ese lugar estaba Luis, Macarena y José. ¿Ah? Ellos estaban en ese lugar. Era un lugar con mucha nieve, era un cerro, una montaña, Sí. cerca a la Argentina. Ah, sí. Sí. Ya, pero ahí no veo montañas sin menia. No, porque yo no dibujé la montaña. ¿Y eso por qué? Si las montañas siempre estuvieron ahí, ¿no? Sí. ¿Por qué no las dibujo? Porque dibujé la parte del agua
Ya. que era un río, Sí. ¿Dónde que se bañaba? donde iba a buscar agua, Sí. y también a veces pasaban peces chiquititos. Era muy bonito. Y me gusta mucho dibujar cosas de la naturaleza. Porque la naturaleza es lo que nos da la vida, nos da el oxígeno. Hay que tomar las cosas por lo que es. Ahora me acordé dónde tengo el otro dibujo. Ya, lo quiere con Lo voy papel. a buscar. Lo tengo aquí debajo. Creo que lo puse en un sobre. Y es algo que es. Yo diría que es un álamo. Ajá. También hay un río ahí, ¿no? Al lado del álamo. Acá. Es un árbol típico de Chile. O realmente es un árbol que le ha gustado mucho y lo tiene. Este árbol está realmente aquí en Noruega, está, en ¿Sí? Chile también está. Ajá. El álamo es internacional, diría yo. Porque donde he ido he encontrado álamos. Cuando estuve en Medjugorje, habían álamos también. Pero no tanto como hay aquí o en Chile. Hay menos. Y me gusta la forma. La forma en que crecen, que se van tan hacia arriba. Sí, hacia el cielo. Sí, me gusta cómo se ven. Y nunca el tronco es tan derecho. Entonces yo lo No pinté sé. como, lo dibujé como yo lo pensé. Mira qué interesante. Sí. ¿Qué pasa? ¿Que no cree mucho en la rectitud o cuál es la conexión que uno podría hacer con eso? Que las cosas nunca son perfectas. Nunca son perfectas. Siempre hay algo imperfecto en la naturaleza o lo que uno construye. Uno quiere las cosas perfectas, pero no son. Bueno, a lo mejor en su forma es una forma de imperfección, ¿no? En su propia lógica, ¿no? Si uno lo ve, o como. A lo mejor uno cree que tiene una idea de cómo deben de ser las cosas, quizás, pero las cosas son como son, ¿no? Sí. Y hay que aceptarlas, quizás puede ser también eso. Puede ser ¿O también. cómo lo ve? Yo lo veo que las cosas nunca son todas perfectas. Por ejemplo, ahí dicen, oh, yo quiero esto que quede perfecto. Y uno trata de hacerlo, pero en la verdad, cuando uno termina, lo ve, alguna imperfección queda. Y uno dice, ah, yo no quería esto así. O la persona que lo mandó a hacer dice, ah, no, yo no lo quería así. Pero es la manera que salen. El tiempo dice también muchas cosas. Por ejemplo, en el verano todo es florecido, todo es verde, todo es bonito. Llega el otoño, todo se empieza a caer las hojas y ya quedan los árboles desnudos. Entonces, estamos en verano, ¿no? Ahora estamos en verano y el árbol tiene hojas. Claro. Está vestido. Para mí es que está vestido. Okay.
Pero viene el otoño, se queda sin ropa. Yo digo eso. Sí. Y ahora le va a hacer una pregunta. ¿Usted suele dibujar a menudo o de qué depende que dibuje? Como. Siempre, casi siempre dibujo flores, árboles. ¿Y con qué frecuencia lo hace? ¿Hay algo que le empuje a dibujar? ¿Simplemente se siente que quiere dibujar y dibuja? ¿Cómo? Cuando no tengo que hacer algo, tomo un papel y dibujo. ¿Ya? Cuando no estoy tejiendo o no estoy cosiendo, leo o tomo un papel y dibujo. ¿Y tiene más dibujos? Tengo, pero ¿Los regala o qué hace con ellos? sí, los regalo a veces. Y en Chile dejé muchos dibujos míos. Sí. Sí. Estuve en un curso de pinturas. Sí. Sí. Era un club, se llamaba La Manzana Azul. Y hice un cuadro muy bonito que lo dejé en una iglesia. En Tellen. Bien. Ya, en Aquí nos Tellen. lo. Sí. Y lo tienen allí todavía. Yo creo que está. Era un bouquet de flores muy bonito, en Sí. un jarrón. Lo hice y lo enmarqué y lo dejé en la iglesia. Se lo Lo re. regalé para la iglesia. Era muy grande. Y la persona que me lo recibió era una mujer sacerdote y me dijo, se ve que te gusta la naturaleza, porque encontró que era muy lindo y está pintado en acuarela. Eso es lo que hacía yo, pintura en acuarela. Ahora hace mucho que no hago esas pinturas, porque no me dedico tanto aquí, muy chiquitito, para pintar. También estuve, cuando estuve en Chile, hice un curso de serigrafía. Ahí dibujé al Che Guevara y lo puse en camisetas. ¿Y por qué esa pasión por el Che Guevara? Yo he visto que tiene muchas cosas del Che Guevara. Porque él luchaba por la verdad, por la libertad y por un mundo libre. Él pensaba que la gente no tienen que ser esclavos de ninguna manera. Él pensaba que la gente tiene que vivir de otra mejor manera y creo que más unidos. Pero la envidia quizás no lo dejaron vivir, lo mataron. Porque como el Che Guevara no va a haber otra persona que se atreva a luchar y a viajar para decir lo que siente. ¿Usted cree que somos esclavos? De alguna manera seguimos siendo esclavos por el dinero, porque sin dinero no se puede vivir. Y el que tiene dinero, más dinero, más dinero, utiliza al que tiene menos. Y también las leyes no te dejan vivir exactamente como tú quisieras. ¿A qué se refiere eso de las leyes que no le dejan vivir como uno quisiera? Por ejemplo, te dicen, ah, tú estás bien en 20 metros cuadrados y tienes que seguir ahí. Y ya ellos lo que les trae arrendar, por ejemplo, espacios chiquititos es por tener más dinero. También a la gente que trabaja le pagan poco y ellos tienen, los que tienen dinero tienen más dinero. Y a la gente la hacen esclava de trabajo o de manera de vivir. No tienes derecho a reclamar porque, bueno, es la ley que te manda. Pero entonces, a ver, hay gente que vive esclava y hay gente que es libre.
De cierta manera hay gente que es libre porque lo toma libre. ¿Se compra su libertad o porque son gente que realmente no quiere, no pertenece al sistema, por así decirlo, se sale del sistema? ¿O quiénes son los que son libres? Hay gente, por ejemplo, que vive en la calle por ser libres, pero también sufren porque no tienen dónde dormir bien. Ellos se sienten libres porque están al aire libre, pero sufren. Entonces tampoco son libres porque son esclavos de un sufrimiento. Entonces, ¿para usted qué es la libertad? La libertad sería para mí que todos viviéramos de igual a igual. Poder obtener los derechos de igual a igual. Aquí en Noruega se dice que vivimos de igual a igual, pero no es verdad tampoco. Porque eso, bueno, de cierta manera las cosas son así porque yo no puedo vivir como vive la reina, por ejemplo. Nunca voy a alcanzar esa altura. Ni los que somos pobres nos vamos a alcanzar a esa altura. Los libres son los que tienen dinero, pero también tienen preocupaciones. Pero tienen gente a los que les hacen sus trabajos. Pero Pues sí. también viven amarrados de leyes. O sea, que realmente nunca, o sea, la libertad no existe. No. Tal y como la entendemos hoy, no existe la libertad. No, no existe. No existe. Ni los pájaros son libres porque no faltará el que de repente le dispara y lo mató, ya dejó de ser libre. ¿Y cómo cree que podemos conseguir la libertad? Con la lucha, nomás solamente luchar por la igualdad. Cuando dice igualdad, ¿a qué se refiere? De poder obtener una buena vivienda, obtener cómo vivir mejor. O sea, lo dices desde un punto de vista material. ¿Y ya? Que realmente las personas más humildes tengan las necesidades materiales cubiertas. Sí, ¿A eso se refiere o a a qué se eso. refiere? Me refiero a que tengan sus necesidades cubiertas y también sepan controlar sus dineros para poder obtener lo que desean. Porque si, por ejemplo, el que fuma quema su plata, por ejemplo, y eso lo puede utilizar en una manera mejor para vivir. Utilizarlo, por ejemplo, para comer mejor, tener sus necesidades que la persona necesita. Y el fumar es quemar el dinero, es malgastarlo. Pero tampoco se puede contradecir a las personas que lo hacen. Lo hacen porque les gusta. Y no saben que eso también los enferma. Y no sé cómo pensar más sobre esas cosas. Pero yo siempre a las personas que fuman les digo, ¿quieres estar bien? No quemes tu plata. ¿Pero es una cuestión de plata o es una cuestión quizás también ¿Quieres de estar? dependencia física, por así decirlo? O sea, realmente depende de una, de otra cuestión A lo mejor para... lo necesitan. O sea, el que prueba un cigarrillo quiere seguir fumando, porque la nicotina le llama a fumar al que le guste. Y al final es para un sufrimiento al final porque esa persona se enferma. Pero a lo mejor disfrutan de... Lo disfrutan. Al momento de hacerlo, lo disfrutan. ¿Y acaso no es eso la vida quizás también? Buscar los... Lo que le gusta. Claro, los momentos que uno pueda disfrutar de las cosas. Sí, también.
A lo mejor es necesario para la persona que lo hace. Yo el otro día a Pamela, mi amiga, le decía yo, no fumes tanto que te hace mal. Sí, estoy probando a dejar de fumar, me decía, porque la verdad que por fumar casi no como, porque la plata no me alcanza. Le pregunté, ¿cuánto te gastas en cigarro en el mes? 3.000 coronas. Le dije yo, eso es mucho dinero. ¿Qué quemas? Mucho dinero. Y me decía, pero es que estoy aburrida porque estoy sola. No tengo para ir a tomarme un café con mis amigas. Entonces yo le dije, ¿quieres eso? Fuma menos. Para que te alcance a juntarte, para que te alcance el dinero para tomarte un café con tus amigas. A lo mejor el problema más que el fumar. O sea, el fumar ahí es porque realmente se encuentra aburrida, ¿no? Y quiere hacer otras cosas que no las puede hacer y entonces busca el refugio en el tabaco, por así decirlo. Puede ser, puede ser. Y es su manera de sentirse a lo mejor un poco mejor. Un poco mejor. Porque a ella le han pasado muchas cosas desagradables y por esas razones ella también está mal. Bueno, es la vida. Y ella se encierra. A mí eso no me gusta. No, corto el contacto con el mundo. Sí. Le da como depresión, entonces se encierra. Y yo le digo que eso es malo. Que hay que buscar la manera de salir para sentirse mejor. Caminar. Escuchar música. Me decía, pero si no tengo radio. Y le decía yo, y la televisión no la tengo guardada. Ah, entonces le dije yo, no sabes lo que quieres. Porque también se produce eso en no saber qué quiere una persona. Bueno, hay muchas cosas, muchos temas que uno puede pensar. Muchos temas que uno puede pensar. Y vuelvo a la libertad. Por ejemplo, si uno tiene un pájaro en una jaula, a ese pájaro uno le quita la libertad que debe tener natural, volar. Yo lo sentí así cuando tenía un par de caturritas. Lo sentí y me di cuenta que los tenía en jaula, que estaban prisioneros. Entonces, yo lo hacía volar en el departamento. Y se les olvida volar. Pero no están así también presos cuando están en el apartamento. O sea, tienen más espacio, pero siguen estando presos. Siguen estando presos, sí. Pero si uno ya esos pajaritos los suelta, que salgan afuera, no saben vivir porque aprendieron a vivir encerrados. Claro. Aprendieron a vivir encerrados. Entonces, si salen afuera, igual se van a morir pronto. ¿Y cree usted que nosotros nos creamos nuestras propias jaulas, por así decirlo? Yo creo que sí, porque, bueno, por cobijarnos del frío en el invierno, de la lluvia, siempre uno trata, cuando llueve, trata de encontrar dónde cobijarse. Un techo, una parada de bus, por ejemplo, para no mojarse. Pero llega a la casa y se encierra, por decirlo así. Pero en la casa lo que uno tiene para dormir, para comer, para hacer las cosas que uno sabe hacer. Entonces, por naturaleza nos encerramos.
Y eso coarta nuestra libertad Sí, de alguna manera. de alguna manera sí. Sí. ¿Por qué? Porque no estás libre. Dentro de una casa no puedes correr. Dentro de una casa no puedes meter bulla. Depende también el lugar. Aquí, por ejemplo, yo vivo en un departamento, no puedo correr porque molesto al vecino. No puedo poner música alta porque molesto a los vecinos, por decirlo. Claro. Si yo quiero cantar, no puedo cantar en voz alta porque molesto a los vecinos. Y eso también coarta a la libertad. Sea, uno tiene que, para poder convivir, tiene que limitar Sus su deseos de cantar, por ejemplo, se limita. sea, que el ser humano nunca puede aspirar a ser libre, lo que quiere decir. O sea, puedes aspirar a ser libre, pero nunca lo va a ser. No. No. Por ejemplo, cuando fui a la peregrinación, andaba una niñita sola. Ella era la única que andaba entre la gente mayor. Y yo me sentí como niña con ella y corrí por el pasto, nos tiramos en el pasto. Y eso es una libertad, poder jugar, aunque uno sea mayor. Pero usted quizá está hablando más que de la libertad del ser, de Ya, poder ser, de de poder. sentir lo que uno, o sea, de expresar lo que uno siente, o de Sí. hacer lo que uno quiere. Más que, o sea, la libertad en un estado de, ¿cómo decirlo? Espiritual, existencial, por así decirlo, de poder ser, de. La libertad de poder ser, de poder hacer algo que uno siente. Y entonces lo que usted dice es que nosotros no podemos, o sea, debido a que tenemos que vivir con otras personas, no podemos ser como queremos ser, por así decirlo. Tenemos que limitar nuestro ser. Depende de la persona con quien esté. ¿Sí? Sí, porque también. Por ejemplo, ahora hemos compartido nosotros y hemos compartido así como de igual a igual. Comemos lo que Se nos refiere a gusta nosotros dos. a nosotros dos. ¿Sí? Comemos lo que nos gusta, hacemos la comida que nos gusta. Y también es una parte, pienso, de libertad. Poder hacer lo que a uno le gusta. Atender a otra persona también es bonito, sentirse con una libertad. Cuando, por ejemplo, si la otra persona te limita, ya ahí ya se acaba la libertad. Cuando la otra persona, usted no puede hacer esto porque no lo debe de hacer, ya no hay libertad. ¿Me entiende? Ya. Pero compartir y sentirse libre de cierta manera es haciendo lo que nos gusta hacer. Una rica comida, caminar juntos, conversar. Eso es bonito, es bonito. Para mí eso es bonito. Y contigo he sentido que podemos estar juntos mucho tiempo porque no hay ese paralel que decir, no, usted no puede hacer esto. Yo nunca a ti te voy a decir, Dani, tú no puedes hacer eso porque es mi casa. No, eso no. Tienes que sentirte libre y hacer lo que tú deseas hacer en la casa. Y no sé cuánto te gusta lo que te estoy diciendo, pero Así lo ve. ¿eh? Que así lo ves, ¿no? Así No lo sé si te veo. gustará, pero así lo veo yo. A mí me gusta. Sí. Sí. No, claro, que es como tú eres, ¿no? O sea, es tu manera de pensar, es tu manera de ser, como tú entiendes las cosas, ¿no? Sí, yo lo entiendo así y con las personas que yo he podido compartir, convivir. Yo le doy la libertad de que hagan lo que quieran hacer. ¿Quieren comerse una papa cocida? Pues
después que la cosan y se la comen. Quieren hacer una ensalada, háganla y se la comen. La compartimos. Y eso para mí es sentirse con una libertad, entre comillas, entre paredes. No entiendo. ¿Me entiendes? Sí. Ya. Y eso es bonito, poder compartir lo que uno siente. Poder ser. Poder ser como a sí mismo. Ser como uno es. Sí. Sí. Y es por esa razón, con mi hermana, por ejemplo, puedo estar un rato, puedo quedarme una semana, pero no mucho tiempo porque ella limita. Ella limita, ella dice, no, ¿cómo se te ocurre? Estás haciendo algo que no, a ella no le guste ya. Por ejemplo, porque es difícil ser iguales. Entonces, yo en su casa lo que le hice fue jardín en el balcón, para que tenga ella una libertad de salir al balcón y mirar las flores, regarlas y que salga al aire, porque ella se encierra mucho también. Porque está sola, pues le da depresión y se encierra. Entonces, yo le busco la manera que ella pueda sentirse con el aire libre. Y bueno, y compartir un poco con ella también es bueno. Y así compartir con la gente que uno quiere. Yo voy al café donde Patricio y también hago lo que yo siento y lo que yo quiero. Canto, bailo y esa es mi libertad, poder hacer lo que yo siento. Eso, así me siento como libre, Aunque no lo es, aunque no lo soy. pero se siente. Sí, porque puedo hacer lo que siento. Cantar, por ejemplo, como la canción Libre, la canción de Nino Bravo, cuando cantaba Libre. Como el sol cuando amanece, yo soy libre, decía Nino Bravo en su canción. ¿Qué tan libre es el sol? No sé cuánta libertad tiene porque ilumina el mundo, calienta la tierra. Cuando tiene que hacer lo mismo siempre, ¿no? Sí. No Bueno, puede también salirse de su lógica. sí, pero también se esconde. Se va a otro lugar. Para nosotros. Sí. Pero para él sigue su misma lógica. Sí. Día sí, día también. Y así vive. Así vive. Así vive el sol, porque es un astro. Pero hasta qué punto también nosotros también vemos las cosas desde nuestra óptica y no somos capaces de ver lo que cada cosa ve, por así decirlo, ¿no? Ya. No sé si me explico. Nosotros siempre vamos a ver como nosotros vemos. Nosotros no podemos ver como ve el sol. No, si no hubiera sol, no existiría, por ejemplo, la vegetación. Claro. Si no hubiera sol, no tendríamos alimentos. Claro, no, pero eso sí, el sol, imagínate, es la fuente de vida, ¿no? Dicen. Sol, el El agua. sol, el agua, el aire, la tierra. Si no, no sería mundo. No sería mundo. Y te repito, si no hay sol, no hay alimentos. Por eso que los indígenas creen en el sol. Los mayas creen en el sol. Porque el sol es la base principal para la tierra. Cuando tú ves que si no hay sol, se muere la vegetación. Bueno, sin ir más Pero lejos. viene otra cosa. Por ejemplo, viene la lluvia. Y le va a decir aquí en Noruega,
Sí. El mes del invierno, qué duro es porque no hay sol, ¿no? No hay sol. O hay muy poquito sol, está muy limitado. Sí, y la nieve. Pero se va la nieve y aparece verde, el pasto verde. Les hace más fuertes. Sí, y empiezan a brotar los árboles. Aparecen las primeras flores de primavera. Y empieza a surgir la naturaleza. Y también para el ser humano viene como un poco de alegría. Porque aunque dicen el sol hace mal, produce cáncer, bueno, hay que saberlo, vivirlo. ¿Para qué uno se va a sentar ahora a los rayos del sol? Hay que caminar en vez de sentarse. O ir a la playa y bañarse. Y no necesita estar horas quemándose con los rayos del sol. Porque el sol tiene que ser su objetivo, calentar la tierra. Eso yo creo que es. Hay una importancia grande de la naturaleza. Y cada astro tiene su objetivo. La Tierra somos también es un planeta, pero que lo tenemos sobrecargado. Y no me gusta tampoco por decir que la gente hace tantas cosas que matan la naturaleza. Por ejemplo, cuando hacen las bombas, eso está en contra del ser humano y en contra de la no naturaleza. Pero el que lo hace no piensa así, piensa de otra manera. ¿Qué piensa? Piensan que con la bomba crean una bomba, por ejemplo, y se creen grandes. Se creen grandes porque hicieron una bomba, pero ¿para qué hacen esa bomba? Para destruir el mundo, para destruir al ser humano. ¿Y no será que a lo mejor también eso de alguna manera les beneficia de una u otra forma? O sea, más allá de que se crean superiores, por así decirlo, o más cerca a ser dioses, ¿no puede ser también una cuestión material que les beneficie de una forma material o...? Ahí está el dilema, que ellos obtienen riquezas materiales, porque los que construyen las bombas, ¿en qué viven? En palacios. ¿En qué viven? Con grandezas. Cada uno tiene su auto, cada uno, qué sé yo. Pueden mandar a los mejores colegios a sus hijos. Pero a través de que han hecho algo para matar al ser humano o matar la naturaleza. Entonces, ellos obtienen algo con contra al mundo, construyendo algo para matar es construir algo contra el mundo. No, ellos no quieren a nadie. Por ello son ellos, solamente ellos, piensan en ellos. Como pasó con la primera bomba que hicieron de Chernóbil. ¿Cómo fue? La central nuclear de Chernóbil. Que todavía nacen niños deformes por esa razón. Niños sin brazo, o cortos de brazo, cortos de pierna, deformes, porque todavía existe la radiación de eso. Hay tantas cosas que
uno quisiera tener una explicación, pero es difícil tener la explicación que uno quisiera saber. Entonces, con todas esas cosas también matan la libertad de expresión, la libertad de vivir. Matan la libertad del mundo. Porque producen el miedo. Producen el miedo a la gente. Eso de teléfono, El que hace la caballito. radio. Bueno, y por eso que uno quiere más también, o sea, a medida que va creciendo las cosas, quiere más y no se da cuenta que pierde un punto de libertad. Porque con esto uno también pierde libertad. ¿Qué es eso? La tabla. Porque si se mete en esto, por ejemplo, puede estar horas metido aquí y no se da cuenta que perdió una parte de su libertad. Pero no es como todo, Inmenia. No. Sí. También es aprender. Quiero decir, no se acuerdo cuando estuvimos hablando de lo de Pokémon, cazar Pokémon, Sí. que habíamos dicho, bueno, que yo dije, que también a ver, hay muchas maneras de vivir en el mundo de la virtual, ¿no? Por así decirlo, o en Ya. el mundo, en un mundo ficticio, ¿no? Por ejemplo, cuando vivimos del alcohol o cuando estamos enajenados, ¿no? En nuestro día a día porque También. usamos nuestro tiempo en cuestiones que realmente no. No dan nada. Sí, por así decirlo, ¿no? Sí. O sea, vivimos en una realidad ajena, ¿no? A la realidad propia de un ser humano, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Sí. ¿No puede ser eso así también un poco? Que realmente hay también otras cosas que nos hacen salir de ese contacto con nuestra naturaleza, por así decirlo. Ya. También. Ayuda, bueno, una cosa ayuda a otra y se complementan. Y van complementándose uno con las cosas actuales. Sin querer, no se da cuenta, cuando llegó a usar la electrónica, por ejemplo. Antiguamente en mi juventud no existía el teléfono móvil, no estaba la televisión, solo estaba la radio. Y ahora, si uno no tiene el teléfono, por ejemplo, el teléfono móvil, anda desconectado del mundo. Entonces, se contradicen las cosas porque uno mismo se da cuenta que se va metiendo en. Se va metiendo en cosas que realmente no debería, a lo mejor. ¿Y qué significa eso? Que vives con la vida justa. Porque ya tienes otra manera de vivir, otra manera de pensar, uno va cambiando. Y antes, ¿qué pasaba? Para tener saber de una persona, escribía cartas, escribía tarjetas y las enviaba. Y ahora solo con esto no necesita mandar cartas ni mandar tarjetas. Está el contacto directo, pero no es de persona a persona, solo nos vemos y hablamos. No está ese calor. ¿Usted cree que se ha perdido entonces la cercanía, por así decirlo, que daba unas letras, por así decirlo? ¿Que cree que es más frío esta forma de comunicarse o? Es más frío. Frío para las personas, para la familia. Sí.
Frío para la gente que trabaja, porque mucha gente, por ejemplo, de los correos, se están quedando sin ese trabajo de repartir las cartas, de Claro. repartir las tarjetas, pero a lo mejor tiene otra sabiduría. Claro. Sí, o A lo sea, mejor tiene otra oportunidad que uno no sabe. piense también un poco, ¿no? El tema de poder hablar con una persona en Chile, por ejemplo. Sí. O sea, puede ver a sus nietos. Yo puedo ver a mis nietos, Puede puedo ver hablar a con mis hijas, ellos. sí. Y eso también, a ver, a lo mejor no es lo mismo que escribir una carta con la ilusión que hace, ¿no? Poder escribir o recibir una carta y poder leerla. Pero Claro. realmente poder ver a la persona, saber ahora mismo qué está haciendo, eso también tiene su valor, ¿no? También tiene valor, pero cuando uno escribía una carta, era como, oh, estaba pensando qué decir. Estaba pensando qué contar. Estaba pensando de contarle cómo está el tiempo, cómo está la salud, y que la persona iba a recibir esa carta con emoción. Ahora es diferente porque uno, claro, nos vemos, pero no es la misma emoción. Pensar, por ejemplo, yo que viví en el campo, viene el cartero, ¿me traerá alguna carta? ¿Me habrá escrito mi hermana? ¿Me habrá escrito mi mamá? Entonces, esas cosas ya se han perdido. Ya no está eso. En el campo, en Chile, por ejemplo, ya no hay cartero. Ya no están los carteros que pasaban a caballo entregando las cartas, ya no están. Y eso era una parte como divertida. Y son cosas que, bueno, se van cambiando por otra razón. Pero bueno, entiendo lo que quiere decir, como que antes, o sea, que la carta requería de un pensamiento, o sea, de más tiempo, de más energía en cierto sentido, de más calor humano, ¿no? O sea, Ya. de poner la palabra adecuada, de, no sé, llevaba como más tiempo, más amor, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Ya. A la hora de... Y el Y el que la también, recibía. claro. Oh, me escribió mi mamá. O me escribió una amiga. Qué lindo, qué bueno. Entonces, esas cosas se han ido ya perdiendo con el asunto de la tecnología, que es la palabra correcta ahora, ¿no? Claro, ahora todo es más inmediato, ¿no? Ya. O sea, ya no hay tiempo para la espera, ¿no? No, Ahora todo llega en inmediatamente. el ¿Cuál momento. es lo que quiere decir? Llega en el momento. Ah, quiero comunicarme con la Marcela, quiero comunicarme con la Katy, por ejemplo, con Luis, ya. Con O sus hijos, ¿no? con mis hijos, o con mi hermana. Ya. Entonces, ya, pero la persona que no tiene la habilidad de aprender a controlar un computador, tampoco puede. Entonces, tampoco se puede comunicar. Escribe carta. Ya, y las cartas No llegan. no llegan. Porque no hay quien las Ya, lleve, ¿no? sí. El tiempo que va en sí va cambiando, cambiando. Y el hombre, ¿no? O el ser humano, El mejor ser dicho. humano va cambiando porque Dios le ha dado un entendimiento, una educación, qué sé yo, Dios le ha dado la fuerza para hacer cosas diferentes Diferentes en desarrollo. pero en relación a otros animales, ¿o a qué se refiere? El hombre tiene, bueno, las personas tenemos raciocinio, los animales no, pero también ellos conversan entre sí. Pero
Los cambios son diferentes porque el hombre ha hecho la tecnología y la manera de pensar ha ido cambiando. La manera de vivir ha ido cambiando. Y así. Antes íbamos, por ejemplo, a comprar al almacén. Ya ahora ya no existe eso de ir al almacén, estar al supermercado. Y ahora dentro de poco verás por internet todo. Sí, también. Ya, por ejemplo, aquí en Noruega, bueno, en muchas partes del mundo, tú Sí. compras por internet y Y sin llegan las salir de cosas. casa con un clic. Sí. También. También lo he visto eso. ¿Y qué te parece eso? Yo creo que no, tampoco a mí no me gusta. Está acostumbrada también a otras cosas, ¿no? Claro, por ejemplo, ir al supermercado, ver yo lo que quiero comprar, ver yo qué precio tiene, si me conviene, si no me conviene. Ver yo, por ejemplo, si quiero comprar una lechuga, cómo está la lechuga. Y si yo la pido, a lo mejor no va a estar como yo quería. Entonces también es un cambio. Incluso si remontamos un poquito la mirada, creo que también hubo un cambio, ¿no? O sea, antes la gente tenía que ir al sitio donde la producían. También. Sea, antes la gente veía cómo se producían esas lechugas, o era la propia persona la que las producía, ¿no? O Claro, sea, también. que también ha habido, es un cambio, lo que pasa es que los cambios ahora se están acelerando mucho más. Mucho, mucho. Puede ser eso también. Sí, también. Que ahora, bueno, dentro de poco, no sé cómo serán las cosas, ¿no? Si ya no tenemos que movernos para conseguir cualquier cosa, ¿qué será lo próximo, no? No sé qué va a ser lo próximo. ¿Iremos a vivir en una jaula? Directamente, ¿no? Naces ya en la jaula y te mueres en la jaula, ¿no? Sí. En una jaula como los pájaros, enjaulados. Sí. Sí. Así. Así es la vida. La vida te da muchas cosas y la vida también te quita muchas cosas. Porque se van procreando otras cosas. Y entonces las cosas van cambiando con el tiempo. Y uno, algunas personas dicen, ¡ay, qué bueno! Ya. Pero otros no lo pensamos igual. Porque si los pensamientos fueran iguales, no existiría el mundo que estamos. Porque yo no sé lo que tú puedes pensar, ni tú sabes qué yo puedo pensar. No estamos dentro del mismo pensamiento. ¿Sí? Si fuera que todos pensáramos de igual a igual, a lo mejor tampoco habría cambios. Si lo pensamos. Bueno, creo que son, no sé qué hora es ahora. Las 9:14. Se me quitaron las ganas de salir. Pues nada, no saldrá entonces. ¿Eh? Quedes encerrada en la jaula. Me quedo en la jaula. Me quedo encerrada en la jaula y mañana hago todo lo que tengo que hacer. Hasta la tarde que voy a ir donde Pamela. Eso. Porque amanecí un poco cansada, no sé. Sí, bueno, lo que tiene yo también. Sí. Nos contagiamos el cansancio. Eso. Sí, pues, Dani. Así es, Inmenia.
Bueno, aquí dejamos la conversa. ¿Ya? Pues nada. ¿Ya? Aquí apagamos entonces. ¿Ya? Entonces, que tengas un buen día. Hoy día, a la noche, que vas a trabajar. Así es. Bueno, adiós entonces. Adiós. Un abrazo.